Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto de colocación de la primera piedra del gimnasio de Tamaimo. Y para nosotros es una de las infraestructuras quizás más importantes que vamos a crear en los últimos tiempos en lo que se refiere al deporte en el municipio de Santiago del Teide. Debido a la gran demanda que existe en la parte alta del municipio, en especial en Tamaimo, con una población ya de 2.500 habitantes, y viendo que la infraestructura actual que tenemos ha quedado pequeña, el ayuntamiento pues tomaba esa iniciativa de redactar ese nuevo proyecto a través de Jonathan Martín Socas, que nos acompaña aquí también, que es el arquitecto de este proyecto. Y a partir de ahí pues iniciamos la búsqueda de esa financiación, de lo que hoy es una realidad. Este gimnasio que cuenta con 600 metros cuadrados divididos en tres plantas, con una inversión de infraestructura, de ejecución de obra, más lo que es el equipamiento, de casi 1 millón de euros, y siempre pensando en el bienestar de los vecinos. Yo creo que si cuidamos a nuestros vecinos, al final deporte es salud, y eso es lo que venimos buscando también desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en el bienestar de los vecinos de nuestro municipio. Pero es que a eso tenemos que añadir también que no solo ya se benefician los vecinos del municipio de Santiago del Teide, sino que además también vecinos de otros municipios colindantes también se están acercando a practicar deporte en nuestro municipio. Eso quiere decir el magnífico trabajo que se viene realizando en el Ayuntamiento de Santiago del Teide en el área de deportes y también en la empresa pública Santiago del Teide Gestión, que se encuentra aquí representado por su director también y el equipo que la acompaña, con el director de mantenimiento de todas las instalaciones y también el coordinador de actividades deportivas. Por lo tanto, 1.400 personas que practican deporte en el municipio de Santiago del Teide, en lo que se refieren en esas instalaciones directamente, más todas esas personas también que añaden a los clubes deportivos con más de 400 fichas con las que cuenta Santiago del Teide. Esa práctica deportiva que es lo que nos marcamos al inicio de legislatura y es lo que venimos siguiendo y apoyando con estas infraestructuras que al final den esos resultados de los magníficos deportistas que tiene Santiago del Teide ganando grandes premios a nivel insular, regional y también nacional, y eso se debe a la creación de esas infraestructuras y todo el apoyo que van recibiendo el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Bueno, pues esta edificación, primero que todo decir que es una edificación puntera en cuanto a sostenibilidad, porque bueno, a través del aislamiento y a través del sistema de placas fotovoltaicas del que va a disponer, va a ser completamente eficiente desde el punto de vista de energía eléctrica. Y luego, desde el aspecto formal, estamos intentando que se integre con el campo de fútbol a través de su conexión con las gradas. Y luego también que se abra, teniendo un gran muro cortina que abre a las vistas del campo de fútbol, desde la zona de fitness y de cardio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la empresa Luis Orlando Construcciones, agradecer al Ayuntamiento Santiago del Teide la confianza en nosotros. Hemos empezado ya la ejecución con el desmonte y con el apoyo de la dirección de obra, pues esperamos que salga todo satisfactoriamente y en tiempo. Bueno, nosotros, como queremos ser parte de la historia del municipio de Santiago del Teide, hemos preparado una urna donde se encuentran los periódicos del día de hoy, con la fecha del día de hoy, donde también hemos hecho un acta donde se refleja todo lo que hemos contado, la superficie, importe, bueno, en este caso, quién es el alcalde, y todos los presentes que quieran firmar esta acta, que luego va a ser enterrada y donde vamos a poder luego depositar la tierra encima y que quede, pues bueno, si algún día se descubre este suelo, en un futuro, pues pueda quedar para la historia y puedan saber quiénes estábamos presentes en la colocación de esta primera piedra. Por lo tanto, los invito a todos a que vayan pasando esa acta y posteriormente hacer la colocación de esa primera piedra. Gracias a todos y buenas tardes.